las 11 horas del 12 de octubre del 2011. En nombre del presidente Felipe Calderón Hinojosa, declaremos formalmente inaugurada la edición número 39 del Festival Internacional Cervantino, dando la más cordial bienvenida a todos los que vivirán con placer esta ciudad y su enorme oferta cultural. Mucho éxito, muchas gracias. La presidenta de Conaculta, licenciada Consuelo Saizar, inauguró en el Teatro Juárez la 39ª edición del Festival Internacional Cervantino, ceremonia protocolaria en la que se entregó y reconoció con la presea del FIC al maestro Héctor Mendoza, quien fue reconocido como el primer director de teatro en México. De manos del gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez y Consuelo Saizar, Rodrigo Mendoza, hijo del maestro Héctor, recibió la presea del FIC, quien recordó con amor y admiración a su padre, quien fue parte importante de las artes escénicas a nivel nacional. Y siempre he creído que este tipo de, pues de pláticas, de agradecimientos, de situaciones que tienen que ver con lo emotivo, pues difícilmente se pueden pensar antes y se puede mantener uno pues, fiel a eso que previó. Lo único que lamento, aparte de pues la ausencia de mi padre, es que él habría estado, estoy convencido que él habría estado encantado de recibirla personalmente, pues se trata de un festival que era muy particularmente querido por él y pues en el estado que lo vio nacer. Por su parte, el gobernador del estado, Juan Manuel Oliva Ramírez, reconoció con admiración la trayectoria del maestro Héctor Mendoza y recordó algunas de las obras más importantes. Asimismo, el mandatario estatal destacó que es un orgullo para el FIC recordar artistas mexicanos que son reconocidos a nivel internacional. El arte es el más bello reflejo del alma, el espejo donde se muestra el espíritu y la identidad de los pueblos. ¿Qué mejores palabras para describir nuestro Festival Internacional Cervantino? Porque sabemos que el legado de Miguel de Cervantes vive en el mundo entero, a través de las palabras y las historias que dieron vida a los personajes surgidos de su pluma, de su talento. En Guanajuato, honramos este gran talento al inaugurar la 39ª edición del Festival Internacional Cervantino, que del 12 al 30 de octubre coloca a Guanajuato como el corazón cultural de México y del mundo. Esta capital cervantina de América se convierte a partir de hoy en el escaparate del arte para 2.861 artistas. Como preámbulo a la inauguración oficial de la 39ª edición del Festival Internacional Cervantino, autoridades culturales, municipales y del Estado encabezaron la ceremonia de izamiento de bandera en la Plaza de las Ranas, durante el acto en el que se rindieron honores a la bandera y se interpretó el himno nacional, en donde la directora general del FIC, Lidia Camacho, destacó el valor que tiene la presencia de las 31 banderas de las naciones que participarán en la Fiesta del Espíritu y del Ávaros, que enarbolan el entendimiento de los países y de las personas al decir que una bandera más se encuentra entre todas ellas como la del arte milenaria. Por su parte, el presidente municipal de Guanajuato, Nicéforo Guerrero Reynoso, destacó el significado especial del izamiento de las banderas y del significado del cervantino y el honor de tener artistas invitados de los países anfitriones. Imágenes, Edgar Torres. Información, Erendira Núñez, MB Televisión.